A ver, ¿alguna vez has dado un consejo, güey? Tú, sí, compadre, yo soy bueno para eso, pero, güey, chico, no, buenísimo, seas mon. Compadre, uf, lo miro, a ver, yo, güey, tengo un problema, mi vieja es muy huevona. A ver, ¿qué pasó? Mi vieja es muy huevona. Te felicito, mi reina, te felicito. Para eso hay chachas, para que le chiquen. Pero el consejo era para mí, güey. Ah, perdón. Compadre, pues mira, te salió huevona. Ey, como la quijada de arriba. Más huevona que la quijada de arriba. Exacto. Mira, lo que tienes que hacer es esto. Vas a 5 ramitas de pirul. Ok. Un listón rojo. Ok. Y le pones, amarras el pirul con el listón. Ok. Y con marcador le vas a poner, así, aplícate 3 veces, aplícate 3 veces. Ok. Eso lo vas a poner debajo de su cama donde ella se acuesta. Ok. 12 en punto de la noche, luna llena, día último. Ok. Una veladora negra con cal, una estrella de 5 picos. Y al otro día, de mí te acuerdas, compadre. Se va a quemar la cama, güey. No, pues se va a quemar tu vieja. Ya, la chica. Ya, consíguete otra. Consíguete otra, la chica, güey. Compadre, yo te digo, aprovechándote. No, no quiero abusar, güey, tampoco. ¿Qué tengo, güey? Es que fíjate, ahorita vi la solución que le dice a mi compadre Elías. Me gustó, güey. Me compadre, gustó. Compadre, este ya se anda graduando del patillo, también quería dejarla con brincos. Compadre, yo tengo el plus de la música. Yo sé, compadre, también traes el plus del humor. Sí. Te vi la vez pasada en un video que contaste el chiste de la moto, el del mudo. Ah, ¿cómo no? Me cayó, no sé, sí, qué pedo. Bueno. Ese nadie lo cuenta, nomás tú. A ver, a ver si me estás escuchando, Javier Ríos. A mi playa nadie viene. Estoy solo frente al mar. Y Javier Ríos así dijo... No me sé, güey, ni para lavar el p*** camión sirve, hijo de su p***. Yo para que... A lo mejor me voy para allá, güey. Espérame, compadre, perdón. Ya, es que disculpe, es que me gustó mucho la manera tan seria, aparte compadre, que trató el compadrito, con toda compadre, confianza, lo que quieras saber, yo te lo... Con todo gusto, yo. El hermano Brincos en esta noche, él te puede ayudar, te puede colaborar en esta noche, hermano. Para mí no se me dificulta nada, yo estoy conectado con los... Me amo. Ay, me amo. Ay, tú, Nancy. Ay, la tuya, milagre. Ay, tu mamá, en la siguiente bicicleta. Adelante. Fíjate ahorita, compadre, que pues yo me reflejé en los problemas. Yo tengo muchos problemas en pareja. Sí, no, pues no. Pero... Fíjate que lo estoy viendo ahorita, okay. Estoy viendo tus ojos, estoy viendo, sí, tu frente. Tus problemas no son con tu vieja, güey. No. Es con la casa que no has podido acabar de hace como 3 años, hijito. Ese no. Es todo tu pe... Ya le iba a acabar, pero no sé qué pasó, que se me acabó. Llegó Judas. Oye. Te quitaron a ti la gira, pusieron a Judas y valió madre todo el... Ahí viene todo el pinche meollo. Y ahora, el bueno. Problema más de eso. Tú, ahí estás, ajá, atinándole, pero a todo, güey, sí, a todo. Ajá. Aquí lo más cabrón, güey, es que mi vieja piensa que tengo dinero, güey. Tu vieja... Tienes, güey, chamoy. Onólogo bonitos. Mira. Entonces, tu vieja piensa que yo tengo dinero. Ah, y ella piensa que es rica. Ella piensa que es rica, güey. Ese es todo el pedo que nos está provocando un chico. Vas a ir al Estadio Sultanes. Ok. Estadio Sultán. Cualquier partido. Ok. Tú ve. Y ve el partido. Ok. Lo ya miro. Cuando termines. A mitad de, cuando hacen pausa, sí, vas a subir por tu hot dog grande. El largo. Y luego vas donde venden las camisas, el outfit de Sultanes. Ok, sí, sí. Ahí sí venden un bat muy grande, que sí, es original. No. Sí, sí, sí. Hay el de acero y el de palo. Sí, sí. Cómprate el de acero. Ok. Y con eso ya lo pongo déjala en la noche. Déjala que se duerma. Pinche puta cabeza. Te le voy a olvidar, qué rica, güey. Al otro día, quiero frijolitos. Quiero sopita. A verlo, güey, sí, jala, dale un puto. Tiene que ser entonces el de... El puto no tan fuerte, pues tampoco no, porque si le sale chichón, ahí hay pedo. Y vas para adentro del nomás bote, nomás a que se le olvide nomás la... Nomás así como que, ay, güey, ay, perdón, le iba a colgar en la pared, puto, así, jala. Que se le olvide la secundaria y parte de la primaria. Exactamente, compadre. Sí, se le va a olvidar todo ese pedo, compadre. Compadre, yo sé lo voy a hacer, compadre. Yo lo hice, compadre. Lo hice con un molcajete. Con el molcajete. ¿Y qué? ¿Y te jaló con madre? No, la muchacha, por eso ya se murió.
Es que sí le di de más, güey. Sí, y como lo que acá te tienen tres patas, valió madre. Oye, ya que estamos en las consultas, fíjate que... Gracias, hermano Brincos. Gracias, hermano Brincos. Gracias. Antes que nada. A la orden. Yo solo vengo con usted, señor Brincos, ¿le puedo decir? Uh-huh. Sí, Master Brincos. Master Brincos, por favor. Tengo un problema con mi vieja. Siempre quiere tener sexo. ¿De qué? ¿De qué más o menos? ¿Cómo quiere tener sexo? Pero a una vez que tiene sexo, no le gusta hacer de comer. ¿Hay algún problema? Pero si la complaces en el sexo. Ese es el problema, que yo nomás llego uno y medio. Y ella quiere seguir teniendo. ¿Cómo se llama ella? ¿Te puedo decir el nombre sí, completo? Sí, dilo. Nomás di el puro número. Lili. Lili. ¡Lili! ¡Lili, preciosa! ¡Márcame para que no batalles con ese perro! Ahora sí, para que Lili publique en su Face. ¡Excelente noche! ¡Me cargó el payaso! Bonito, güey. Y ya lo de la comida. Y pues pide por Uber Eats a ver qué pasa, hijo. Gracias, ay, hermano. Gracias. Me puedo ir tranquilo. No te puedes ir. Quiero que te vengas, pero con ella. Con ella, por favor. Pero no aguanto, ya no puedo. Fíjate, ya no. Ahí te va, güey. Es que mira, lo que pasa es que todo este sexo, yo sé que todas las mujeres se quejan porque te tardas bien poquito y la chica. Porque a Chile, güey, o sea, no tenemos somos super un tiempo, compadre. Tenemos a Chile tiempo. Tú, así que tú digas, a Chile duré tanto. ¿Cuánto? Sí, el micrófono, por favor. Así que tú digas, quedé bien, o sea, me siento bien. Unos 7 minutos. Sí, pero, espérame. Una música triste, por favor. Siempre toca la de mi tesoro, estos güeyes. Así que tú digas, me porté chido, o sea. Compadre, es que tú estás hablando, vamos a ponernos ya. Sí. No, es que a ver, hijo de madre. Es el problema de todo mundo en este país. De que compadre. No aguantamos, que la dejan nada. Palillo, que apenas le hago. ¡Ay! Y el vato. ¡Ah! O sea, se quejan de ese pedo, que no paramos, que no chupamos. A ver, ¿qué pedo? Tiempo lo estás. La pregunta es: ¿a partir de que uno empieza ya a. o cuentan las mamás? No. El momento de. Penetration. No, pues la neta sí me le ando pegando a mi compadre unos 7 minutitos, 8. Ah, cierto, unos 12, 15 minutos. 12, 15 minutos. ¡Ay, perro! Seis posiciones. ¿Seis posiciones? Cabeza hinchada. ¡Vamos! Una escupitilla aquí. Uh-huh. Dos allá. Y luego termino. Los comestibles toronjas. ¡Eso, chulo! Muy bien, güey. Está con madre, güey. Está con madre. Lo que tienen que hacer es esto. Sí. En el pie izquierdo de la mujer. Ok. Tiene 5 dedos. Si sí. La tuya tiene 4, ya te la pelaste. No, tiene 5. Bueno, 5. Un dedo lo tiene montadillo así. Bueno. Es como un cheto. Como un chetito. Okay. Bueno, en el pie izquierdo de todas las mujeres, para toda la raza, para que sepa de todo este... El dedito en medio, güey, al chile, y es neta, güey, está conectado con la vena. Eso, o sea, al chile. Como que el dedo este, el del pie, güey, tiene una vena conectada con la pantufla. Algo así, güey. Ese dedito en medio, así lo... ¡Dame, compadre! Unos hongos al otro día en el hocico, pero brutos que te van a salir. No, güey. Dicen que el dedito del pie izquierdo, al chile. Y ¿por qué el izquierdo, güey? Porque es el más sensible, el más torpe, el más débil. El derecho, y le chupas el dedo del medio del pie derecho, no jala porque es muy rudo, güey. Sí. El izquierdo es más sensible. Te voy a chupar el dedito en medio, compadre. ¡Dame, compadre! Como exorcista era... No, compadre. Camina para atrás, va al baño a miar al revés y todo el pedo. No. ¿En el hombre no jala? ¿Que le chupen el dedo al hombre? En el hombre no, ahí te voy. En el hombre sí hay que aplicar un poquito nada más. Pasoncito en el yoyo. No, espérame. No sean machistas, ¿por qué son machistas ustedes? No, güey. Yo me lo he cuidado un chico, güey. Mira. Mira, güey, pero es que no es picada, güey. Yo siempre he dicho, chamoy, no, o sea, no echa muy profundo. No vas a sacar petróleo, no vas a sacar el tamarindo, no. O sea, nomás, mira, un toquecito, mira, güey, así como están ya. Pero eso mira, solo. Mira, güey, deja tus labios así normal. Yo te voy a tocar, ábrelo porque así está el fútbol. O sea, muy bien. Fíjate, voy a tocar tus labios y fíjate, así como le voy a hacer, haz de cuenta que es el fútbol este. Lo voy a tocar y vas a sentir tú la sensación de ese pedo. Mira, chécale, ahí va. Ahí está, güey.
Así se me hace. A lo mejor, güey, porque soy principiante. Hazlo otra vez, por favor. Oh. Oh. Mira, ¿verdad que si sientes cosas? Ahí está, güey. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué pedo con eso, sí, güey? No, chile, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué pedo con eso? Abre, abre, como si fuera que tiene hambre. No, 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 sensible, normal, normal. Flojito, flojito. No, 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 está cerrado. Flojito, flojito. No, pero... flojo, flojo el ala. No, que no se salga el mojón. Culo, culo. Mete el mojón, mete el mojón. No, mete el mojón. No, que no se salga el mojón, espérame. Normal, güey. Pues nunca me la he visto, pues. No, güey, ponlo normal, es normal, así como que. Así, así, así normal. Ábrala, ábrala, ábrala normal. Mira. ¿Eh? ¿Verdad que sí? No, Chelia no cree, tú no crees. No, güey, no, güey. Te da risa, güey. No, te da risa. No, no, Chile, eso ya fuera de Jota. No, es Chile, güey. No, no, es neta, güey. No, ese neta. Día le pasaste el mismo dedo por dos culos. No importa, güey, no importa. Okay. Bueno, con el chiqui, bueno, con el dedo. No, güey. No, no, no seas tosco, güey. No, güey, pero ponlo con normal, ese, la verdad. Wey, es ese, una... no lo estamos chupando, es nomás así, así para que sientas. Tú ponlo así normal, así, no. Dale no, ábrelo. Este güey me está agarrando la mano. Así como así. Y ya. Ábrelo. Así, así, así quédate. Sencillo, relájate. Relaja tu cara. Relaja tu cara. Relájate, Luis. No, relájate. Relájate, Luis. Pero él no se llama Luis. No, pero yo sí me conozco. Ay, güey. Bueno, ese mismo toque en el fundillo. Tú que ya tienes experiencia, te podemos hacer el fundillo. Compadre, yo lo hice. Abrí la ventana, vi Dubai, güey. No mames. Ah, es una sensación bruta, güey. Sería un abuso, güey, que me lo volvieras a hacer. No, me compares. Pero ahora viene extremo, para que sepas. Extremo, señora, señora Ana, si nos está viendo por ahí, hay que hacerlo ahora. Dices tú, es que quiero más extremo eso, con hielo. Ah. Mira, así como estás. Mira, mira. Es que eso fue distinto, ¿no? No creas que lo pensé, ¿no? Sí, pero fíjate. A la madre. ¿Qué tal? No, güey, no mames. Y no te dará gripa en el... No, compadre. Si te llega a dar gripa, o sea, la señora dice, es que mi niño tiene todo, no se le quita cualquier tipo de gripa, póngase Vaporú. Vaporú. En el yoyo. No. Con eso te quitas de... Oye. Garantizado. Este fue receta de mi abuela, de mis ancestros, todo, güey. Vaporú en el fundo, te quita la tos. Arde, arde de a madre, güey. Pero póntelo cuando tengas todo, no cuando tengas cuando tengas ganas. Oye, ¿de qué horas a qué horas consultas? Para ver la raza que nos está viendo. 24 horas, compadre. Traigo la bola mágica. Aquí traigo las bolas. Compadre, ¿qué consejos tan chingados? De veras, güey, ¿por qué? La verdad yo es que... jamás, güey. ¿Nunca te... así, tu vieja así que te dé un pasoncito? No, güey, no. ¿Pero te daría pena o qué? No sé. Es que, fíjate, después de la experiencia... Se siente muy raro, güey, pero la verdad... ¿Tienes que decir a huevo su vieja o puede, o sea, ser un yo amigo? Sí, güey, yo te digo, yo estaba así, güey, o sea, yo estaba... Mi vieja estaba con Marta, estábamos con Marta, y luego de repente, pues ya ves que andan por allá, y las mujeres sí, también, güey, ¿no? No sé, güey, de repente así como que sentí... Ah, wey, o sea, pero poquito así, así como que un toquecito, güey. Y sí me como que me enojé. ¡Eh! 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 Dale, 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 no pierdas el tiro, porque si no, que le sople, mordida, a la voz, a la misma bomba, mi culo inflamado, ra, 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 no, me comparé con otro pedo. Sabes que yo, la neta, que al cabo ya estamos hablando ya del chico, compadre. A ver. Yo sí había querido alguna vez que me tocaran así, güey. Pero tengo un miedo, güey. Que... tengo un miedo, güey, que ya que yo esté, güey, así, güey, que mi vieja esté así y que yo haga una expresión así y que me diga, no, que no, joder.